Yeah, what's up, guys? What's up, guys? Okay, let's try to. We are. Saludo a Jojo el Boss, que nos dice: Hola, qué bueno volver a ver otra live más del mejor live streamer. Gracias, pero la próxima vez déjame un mensaje con un bono de $5 si piensas que soy el mejor live streamer. Here with much love from Puerto Rico. Mira, es de Puerto Rico este hombre. Oh, Demon Slayer. Esa animación no ha sido de mi favorita. Voy a cogerlo una. Se lo voy a dar un pase ahí, perfecto. Me ha dejado anonar. Ok, live stream puede que esté afectando un poco mi. Mi internet, pero no importa. Mi plan funciona. Me siento un poco frío, perdonen un poco. Bola peligrosa para el enemigo. Mira, este me va a coger el otro boost, el cabrón. Me cogió los dos boosts. Maldita sea. No puedo ya. La velocidad siempre será mucho. Me huele a gol de nuestra parte. Balón interceptado. Siempre será mucho mejor que. Uy, lo siento, compañero. Puedo volar. Moví la defensa de una tal manera que mi compañero. Vaya tajada. Mi velocidad siempre será mucho mejor que. Uy. Estoy jugando aquí contra los niños. Scrush. No, qué cambio hicieron. Pensé que el otro le iba a tirar. Maravillosa jugada. Aplausos.
Tal como lo planeé. Tal como lo planeé. Si no hubiera hecho mi patada, la boda no hubiera ido. Y no podrán. Eso es así. La jugada 36. No se la esperaba. Y no cogí el bus. Está bien. Me quedaría en ofensiva. Me jodió el internet. Yo no soy así de malo, se los prometo. Porque yo tengo que defender a mi padre. Con el honor que merece. Estaba sin luz todo el puto match. Oh. Sí. Asistencia antes del gol. Vamos, la contra. Te la puse ahí en el medio. ¡Sí! Vamos. La decepcional. Se la pongo en el medio para que pueda finalizar adecuadamente. Y señoras y señores, así se gana un partido. Muy bien, Demon Slayer. Doy un shout out por mi canal. Me imagino que estarás viendo esto. Tengo 4 asistencias. Ya ven, muchachos. No todo es meter goles. Es que el equipo fluya. Y el equipo fluyó. No es quién meta goles, quién no. No, 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 eso no importa. Rocketeers. Lo importante es ganar y ser victoriosos. No importa qué. 4 asistencias y el otro compañero 4 goles. Eso es maravilloso. Eso es trabajo en equipo. Pero bueno, ahora hay que ver cómo utilizamos este poder que tenemos para ganar este partido. No ganó ese. Ya no sabía. Voy a coger este bus. Me voy a preparar. Y Flower Place Car. Buen gol. Estaba ahí listo por si él no llegaba, iba a llegar yo, pero le di su break. Hay que respetar a las decisiones de nuestros compañeros. Muy importante elección. Puede que no sean buenas, pero hay que respetarlas a veces. ¡Pinch! Uf. Iba a quedar buena si hubiéramos tenido un poco más de conexión. Pudo haber sido una jugada excepcional. Lo siento, compañero, pero tendrás que intentarlo mejor la próxima vez. No tiro para allá. El internet. El internet. Me está haciendo jugar como mierda. No puedo ver nada. No puedo jugar así. El internet. El internet. El internet. El internet. El internet está afectando como yo juego. Ellos pararon esa bola y yo le voy a dar de nuevo el internet. El internet. Y le doy otra vez. Y otra vez. Él falló y me cago en el internet. Tengo la pinga en 70. La pinga en 40. El internet. Internet.
canten conmigo. El internet. El internet. Ellos no están en unión. ¿Vieron eso? Eso no se... No problem. Estoy diciendo no problem, pero él va a estar viendo este live. Y me cago en tu... Estúpido. Está en posición. Hablando de posición, obviamente mis viewers deben saber que no estoy en posición de... No estoy en posición gaming, estoy aquí acostado. Tampoco estoy en mi gaming room. No tengo mucha comodidad. Sí, metí el gol. Metí un golazo. Aprendan. Ellos pensaban que yo le iba a dar esa bola. Y no pudieron resolver. Mi velocidad dependerá de un buen internet. Eso es totalmente cierto. Ay, señor. Ay, ay, ay. Bueno, voy a durar para siempre. Ellos cometen un error. Hay que castigarlos. Muchachos, mi pinga está un poco fuera de lo normal. Está grande y pequeña. Grande y pequeña. Y tengo que controlarla. No importa que el compañero haya fallado. Para eso estamos aquí. Restauramos la bola un toque suave. Un toque sutil. Uf, perfecto para dejarle al compañero ahí. El compañero. El compañero se nota que no tiene mucha conexión, conectividad y sincronización conmigo. Así que no entiende mis movidas. Pero está bien. De eso se trata esto. Este es Rocket League. Ay, ay, ay. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de eso? Escríbanme en los comments, ¿qué piensan de eso? Tenemos tiempo para... No me salió lo que tenía en mente. Nunca me salió. ¡Tupa! Cuando no hay sincronización, este juego se vuelve más complicado de lo que es. Y cuando no tienes un buen internet también. El clan Uchiha. Flubber Play Squad. No juegues más videojuegos. Dedícate a otra cosa. No sé. Alimenta pájaros.
crece plantas. No sé lo que quieras hacer, pero no estás hecho para jugar videojuegos. No te quiero volver a ver. Espero que estés viendo este live stream y me escuches. Piensa tu vida porque estás en el camino incorrecto. No te quiero volver a ver. Mira, Bananita y Benji. Y mi compañero es un bot. Mi compañero y yo pensamos similarmente. Esos son indicaciones de una buena sincronización. No importa no tener boost a veces. El boost no lo es todo. Es la voluntad. Es el sacrificio que uno le pone en las cosas. Es la valentía de hacer cosas que la gente no se espera. De eso se trata Rocket League. Estar un paso más adelante y de confiar en tus habilidades. El próximo anuncio será de nuestros oficiadores. Somos equipo. Es increíble lo que acaba de suceder. Increíble. Nunca se rindan. Nunca. Este cabrón como me vuelve a tocar. Este se ve que es un loner. Miren cómo va a ser. No juegan en equipo. Quiero dejarles saber que lo lento que lo están viendo en el live stream no es por el live stream, sino que es realmente como estoy jugando. Pero eso no me detendrá. Dios santo amado, pero ¿qué es esta latencia? Ustedes están viendo como yo estoy jugando de lento. Ustedes están viendo mi lagueo. Y como quiera, no me rindo. Como quiera, sigo hacia adelante. Y trato de hacer algo. Faking. Vamos, compañero, confía en mí. Ay. No puedo verla. Me siento muy lento.
Balón de soque, balón de soque, balón de soque, 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 you sucker. Una canción por el cantautor Jovan Vázquez. Fue divertido. Esa es mi respuesta. Fue divertido ganarle a un oponente y ganarle a mis desventajas. Así es la vida siempre. Uno no va a estar, mira, todo es de flores y mira, todo es bonito. No. A veces uno tiene que ganarle a cosas, y no simplemente esas cosas, sino que adicionalmente todo lo que está en contra de uno. Así es la vida. Así es la vida. Axel. Axel, te toca a ti, vamos. Dios mío. Bueno, disfruten este último matchup, ya que pienso que será el último, ya que esta pinga, sinceramente, está muy devastada. Hace tiempo que no sabemos de Golden Eagle. Andan peleados. Mira. Golden Eagle está atravesando unas complicaciones. Que pues no puedo discutir actualmente. Pero no, no andamos peleados. Estamos trabajando con un nuevo, proyecto que no hemos estado haciendo mucho, no hemos estado compartiendo al público aún. Es un proyecto que es muy bueno, pero todavía está en proceso de ajustamiento y tienen que tener paciencia. Pero para contestar la pregunta, no estamos peleados. Hay un, hay una leve confusión de quién es
el líder en ambos dos en este nuevo proyecto y obviamente ustedes saben que soy yo con mi gran ejemplo de liderazgo que presento siempre. Así que nada, saben cómo es él, como a veces se comporta como un niño pequeño, pero él está bien. Él está viviendo la vida loca. Nada, pronto nos verán juntos nuevamente. Eso es todo lo que tengo. Arre. No, hay cosas que yo odio. Que gente que me hable mierda en este juego. Axel acaba de decir wow porque fallé un tiro. Maldita sea. Continuarán la serie de Warhammer. Hace mucho tiempo que esta serie no ha salido al público, pero técnicamente estamos esperando por un cuarto miembro que no sé por qué no se ha establecido en el Warhammer Community. Pero yo siento que lo que estamos esperando es que este individuo nuevo ya se una a nosotros. Que va a ser un buen compañero de batalla. Pero lamentablemente tendremos que echar a uno del equipo. Y por decisión unánime será la cobra. La cobra es una cobra. Le di con mi lápiz. ¿Qué les pareció la aventura de Elder Scrolls Online? Pues al principio era un poco confusa, teníamos unos mixed feelings, pero entramos en un campo de batalla donde nos necesitan y ya ustedes saben cómo nosotros somos con ayudar a los demás. Especialmente en ocasiones como esta de batallas. Este cabrón, yo no me tengo la en pendejo que no es un equipo ya. Este cabrón ha reunido toda la palabra equipo posible. Lo odio, estoy jugando mal por culpa de él. A propósito también, mira, ay, mira, fallé, ay, mira, fallé. Dije a propósito, pendejo, porque quiero que nos metan en el gol. Y sigas hablando mierda, estúpido, porque eres una basura. Estúpido.
Bueno, pues hasta aquí va a llegar en la sesión de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes nuevamente. Y nada, pendiente, pendiente que ya mismo vamos a empezar a hacer cosas nuevas. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Bacana.